Convengo con Benito Juárez que en teoría es el sistema ideal, pero en la práctica un gobierno del pueblo puede ser el gobierno de la chusma, una chusma que sigue siempre al demagogo que más le promete. Y contra eso, General Díaz, solo un monarca puede proteger al Estado. ¿Por qué un monarca más que un presidente? Porque un presidente es un político y se debe a su partido, pero un rey está por encima de los partidos. Un presidente puede ser pobre y dejarse llevar por la tentación. Pero un rey, puesto que lo tiene todo, no desea nada. ¿Pretende convencerme de que no puede existir un rey corrupto? ¿Qué me dice de su amigo Napoleón? Napoleón no es un verdadero monarca, señor, y tampoco es un aristócrata. Los reyes han nacido para sus tronos. Napoleón ciñó la corona de Francia por la fuerza. Napoleón es un dictador, y los dictadores no gobiernan con justicia, sino con desprecio. Esa es su diferencia con un rey que es rey. Una mayor obligación recae sobre los que recibieron la corona en la cuna. La obligación de defender su propio honor, que es el honor de sus antepasados. Y el honor de los que deben sucederle. Quizás sea sincero, Excelencia. Y pienso que lo es. Pero no soy un político y no entiendo de esas cosas. ¿Quién sabe qué tirano os sucederá impuesto por Napoleón? No tenéis un hijo. Le doy mi palabra. La de un Asburgo de que la sucesión se regulará inmediatamente, sin influencias extranjeras y pensando en el interés de la nación. General Díaz, ¿quiere llevar un mensaje mío a Benito Juárez? ¿Un mensaje? ¿Qué mensaje? Dígale que le quiero como primer ministro de México.